otra vez estoy aquí conduciendo un coche que os gusta. Es un Mercedes 290 del año 97, con 2.9 de motor y 110 o 120 caballos. Por los dichos del conductor, del propietario, este consume 6 litros, que yo me lo creo o no. Puede ser una autopista sin problemas. Puede ser que esto pase también conduciendo dentro de la ciudad, lo dudo, y seguramente que mucho. A más con este ya no puedes entrar en muchas ciudades. En Barcelona seguro. Al lado, yo como llevé el portacoches, he cogido el coche prestado y lo llevo donde tiene que aparcar. Lo aparco y me cambio el Tesla. Y me da una sensación de falsa seguridad porque voy a 120 y no siento nada. Y yo los miro con precauciones, estos tipos de coches. Simplemente porque tú vas a 120 y no te das cuenta que es una velocidad excesivamente grande. Y eso se nota cuando coges una moto y vas a 120, tipo Naked. Coges una moto tipo estas y sales a autopista a 120 y te das cuenta que 120 es mucha velocidad, pero muchísima. Y en una moto aún más. Pero con este, tengo una sensación de que voy en un patinete eléctrico a 20 o 30 km por hora. Es como ir, sí, por ciudad a 20 km o 30 por hora. Así la sensación me da. Y en algún sitio me doy cuenta que inconscientemente que esto no es bueno, porque claro, cuando tienes un viaje de una hora, dos horas, tú controlas esto de 120, pero ya cuando llevas 5 o 6 horas, estás cansando. Estos coches también cansan. Me dirás, no, sí cansan, te lo digo yo que cansan más que los coches modernos. Puede que tú eres un nostálgico y esto a ti te va muy bien. No lo dudo, no te lo puedo discutir y no quiero discutirte. Pero en realidad, si tú tienes un coche más moderno y luego te sientes en un tipo de estos, si no hay más opción, no digo, te acostumbras, porque todos se acostumbran y la gente de 97 iban con estos coches. Pero era un excelente para aquel entonces, han pasado más de 20 años. Si a mí ahora me vas a saltar diciéndome que este coche vas a llevar a tu familia con un coche de 97, pues qué te diría yo, que tengas mucho cuidado, que aquí no hay la seguridad que debe proporcionar un coche de los estándares de hoy. Y que me cuentes que antes hacían coches y ahora no, pues de eso sí que te lo puedo discutir. Que yo creo que los coches de ahora son todos, estamos hablando incluso del algo que está pasando. La seguridad es mucho mejor que este. Luego, un tema de calidades, habrá que verlo. De calidades aquí, de madera, todo está muy bien, pero tampoco es que tiene mucha cosa por ofrecerte, aparte del aire, aparte del airbag 2 solo, creo que no tiene ni laterales ni nada, no tiene más cosas que ofrecer. Ya está. Sí, como veis, no se escucha ningún ruido. Esos motores llegan a 1.000.000 de kilómetros y no te van a dar ningún problema. Y esos motores les gustan en países de África, por ahí, Marruecos. Esos coches se llevan para allá, pero tampoco pensáis que se rompen a comprarlos, que ya también quieren algo moderno, todos quieren algo moderno. Y lo bueno de esto es que los materiales sí que se sienten, están bien hechas, no está el techo caído, que es un plástico de imitación a madera. Acabamos de salir de un coche Honda, era plástico imitación a cuero. Esto no están imitando nada,
Y lo bueno de esto, que no quieren parecer a nada. Es lo que es. Es un coche de lujo del 97. Seguramente que en su tiempo ha valido su dinero. Seguramente que te comprabas un piso al valor de ese coche. Y el dueño que se lo ha comprado ha disfrutado mucho. El dueño que se lo ha comprado de nuevo, seguramente los siguientes está aquí. No sé si es Alcantara. Son cosas que sí que notas la calidad adentro. Te hace sentir como un Mercedes. Pero me gustaría que a los 120, pues tenía la sensación de 120 kilómetros. Mira, ¿ves cómo pasan los árboles? Esto es la velocidad. Pero si miras para adelante, fijaros que es cuando miras para adelante. Tranquilo, como un sofá. No hay nada que preocuparte. Y eso a mí me preocupa. Vale, luego tienes. Sí, esto para que se sabe, se me hace desapretas y se van los apoyacabezas traseros. Aire acondicionado, ese. Este de aquí. Los cristales bajan y los espejos también. Que no son cosas nuevas. De vez en cuando algún fabricante, por inventarse algo nuevo, en vez de tenerlos aquí, se lo ponían aquí. Y ya está. Los asientos bien, el techo no se cae, es doble color, o sea, quizás está muy feo. Sí, algo ha pasado aquí, creo que no es de serie. Que llevan estos negros y el techo gris. Si alguien tiene uno de estos, tenéis igual. Esto es de serie. No puedo deciros si lo es o no. Estoy en mis dudas. Quizás el techo se ha tapizado. Quizás. O es un techo de otro coche, porque lo veo muy raro esto. Dos colores. Luego saldríamos fuera, os enseñaré qué lleva más. Pero si os fijáis, por el sol, ya es esta la parte de aquí de frente. Solo esta parte, bueno, allí también. Sinceramente, en ITV no vais a tener problemas. Sí, ha saltado el ABS, ETS electrónica, sistemas. Pero aparte de estos, no tiene la luz de motor, no tiene nada que se le puede replicar a este coche, aparte de lo que le he dicho. Y esto parece que vas cazando algo por la carretera con el símbolo de Mercedes ahí fuera. Ya no lo están haciendo, pero me gustaría que lo hagan. Claro, lo único que siguen haciendo es el Rolls Royce. Pero hasta que el nivel hay que crecer. Hay que crecer. Y lo que sí que he notado, no me gusta el cambio. Ya me subió en varios Mercedes así antiguos. Y este cambio a mí no me gusta. Le falta algo. Le falta. A mi gusto le falta algo a este cambio. Vamos a salir ahora. Iré por fuera y a ver. Que me decís si este coche vale 1.500 euros, vale lo suyo. 1.500 euros ha costado. Yo creo que sí. 1.500 euros para que te lleves de punta a punta B sin pasarte los límites de velocidad y darte cuenta que es lo que que el problema tiene. Ya está. Si fuese mi único coche, pues cuando sería, pero no llevaría a mi familia dentro. Yo solo iría con él. Si disfruto, ¿cómo decirte? Sí y sí. Disfrutar tocando cosas que yo aún no tenía ni 12 años. Estos coches han salido de fábrica. Pues de vez en cuando sí que me apetece conducir algo así. No está mal. Te da una sensación así de placer vintage.
de placer vintage. Vale, pues salimos fuera y os enseño que tiene más por fuera. Por fuera es así, directamente, creo que ya sabéis qué es. Los discos de alineación, neumáticos nuevos, por 1500 euros, sinceramente el coche está muy bien. El motor hasta me da palo de abrir el capó porque pesa mucho. Los espejos son plegables. Y ya está. ¿Qué le podemos más pedir? Estos coches lo habéis visto de todos los lados y sabéis mucho sobre él. Yo solo os enseño las calidades que toca. Bueno, airbag también tiene aquí. Los asientos son manuales. Creo que los cristales han sido tintados. A ver, ¿qué pone aquí? Aquí también hay unos altavoces. Sinceramente huele a Mercedes. Madera, plástico, no hay plástico duro, es plástico de imitación, no sé qué. Y está todo muy bien hecho. No se ve ni que han pasado los años, está rápido para eso. Pero desgraciadamente los años pasan, el tiempo también, y estos coches se tienen que vender por ese dinero. Como distintivo y ¿cómo se abre? Aquí. Cuadrados. ¿Veis el borde? Bueno, aquí tenemos el único plástico duro que le están poniendo. Le ponían anteriormente. Ya incluso está cubierto a esta hora. Hoy en día esto ya no lo cubren y no lo hacen. La señal viene también. Las gomas están perfectas. Estos son de hierro. Seguramente que hay muchos amadores de les encanta. Y sí, lo he conducido una hora. Pensé que me voy a cansar, pero no, no me cansé. No me cansé mucho. Es agradable. Sé que me voy a cansar rápido como los BMWs que he tenido yo algunos de esta época. Y al llegar a Girona ya estaba harto de ese coche. Y este, al llegar aquí, aún fuerzas de seguir. ¿Veis? Seguro que se fumó. Bueno, tampoco es que se fumó tanto. Pues esto ha sido todo sobre este coche. Mis sensaciones son buenas. Como os he dicho, solo falta un poco más de velocidad a la sensación cuando tú lo conduces, pero en principio no está mal. Vale. El pedal. Listo. Es el 2023 que vienen así de fábrica. Con ese sistema, creo que se lo ha comprado Mercedes. Voy a acabar esto así, con la estrella que está en el capot. Eso sí que da gusto verla ahí, aunque el coche sea muy antiguo. Vale, chicos, esto ha sido todo. Dear likes, y os voy a buscar más coches interesantes. Y así tengo yo más ganas de hacer más vídeos. Saludos.